Muy buenas a todos chicos y chicas, soy RomanBerV2. Bueno, hoy os voy a enseñar un truquito que me ha enseñado ME23 y bueno, se trata de, ya estáis viendo, de Gea, Coleman, Agüero, los tres con tarjeta roja, incluso el IA, que lo tengo sancionado, como veis, por un partido de baja por la pierna, ¿vale? Bueno, vamos a quitar todas las sanciones y lesiones. Lo único que tenéis que hacer es cogerlos y colocarlos como reserva. Lo suyo es que lo hagáis con un equipo de bronce porque os quitarán un partido por cada jugador que tenéis como titulares, ¿vale? Bueno, tanto titulares como los suplentes, ¿vale? Pero bueno, en fin, yo lo voy a dejar así. Simplemente quiero que veáis cómo se quitan esas tres tarjetas rojas, incluso ese partido que tiene el IA, ¿vale? De lesión. Bueno, todo esto está a cámara rápida, ¿vale? Para que no dure media vida el vídeo. Bueno, lo único que vamos a hacer va a ser ir a un torneo offline o a un partido de temporadas offline. Vamos, que tenéis que jugar contra la CPU con vuestro equipo, ¿vale? Con el equipo que vais a jugar y dejar esos jugadores, tanto sancionados como lesionados, en reserva, ¿vale? Bueno, ahí vamos a empezar con el partido, ya estáis viendo, y al poco abandonamos el partido. Pero no lo abandonamos dándole la pausa y saliéndonos del partido, porque entonces no nos lo dará, no nos contará, sino que, como veis, hemos pulsado el botón guía y hemos ido a salir del partido, ¿vale? A salir del juego, ¿vale? O así, o cerráis sesión, como vosotros prefiráis. Nada más, chavales. Bueno, yo creo que vamos a entrar en el juego y eso, y para que veáis cómo efectivamente se nos ha quitado las lesiones y los sancionados. Pero bueno, pues esto es todo. Es muy sencillo. Yo creo que es una cosa que no mucha gente sabía. De esta forma vamos a evitar, pues eso, no tener que andar pidiéndole ayuda a un amigo para que él abandone el partido y demás, ¿no? Así es mucho más fácil, más práctico, más económico. Incluso, ya digo, podéis poner ahí una ristra de lesionados, hasta 5, ¿vale? Y ahorraros un dinerío. Espero que os haya gustado. Like al vídeo, chavales, compartirlo, que la gente sepa este truquito, ¿vale? Y se ahorre un dinerillo. Un saludito. Chao, 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 chao. Pelean con honor para vencer en cada duelo. Un estilo complejo, un equipo completo. Para ser más concreto, verás el balón de lejos. Recuérdalo, juega mejor bajo presión. Cuanto más difícil es, la selección toca mejor. Ellos tienen la misión de arrollar al enemigo, de jugar al tiki-taka y que el mundo sea testigo. Todo es posible con esta selección. La furia roja entra en acción.